Bueno, hola, bienvenidos. A ver si alguien me puede confirmar eh, en el chat si se escucha el audio. Así ya podemos ir arrancando. Espectacular que cada vez se suma más gente. ¿eh? Genial. Ahí los veo a Caro y a Martín. Hoy tenemos gente de Calafate. Espectacular. Eh, hola, Romy. Hola, Lisandro. Ahí por problemas técnicos que siempre puede pasar. Eh, es uno de los temas que vamos a hablar hoy, cuando se hacen cosas en vivo. Las personas que estén siguiendo el, el vivo desde eh, Facebook van a tener que conectarse a YouTube. Ahí pusimos el, el link para hacer las preguntas. Lo van a poder ver el video desde el webinar desde Facebook, pero si quieren hacer alguna pregunta van a tener que entrar desde el canal de, de YouTube y por ahí nos van a ir llegando. Buenísimo, Lisandro, y me confirma que, que se escucha el audio. Bueno, vamos arrancando con la presentación. Un segundo, avísenme si se ve todo bien. Genial. Buenísimo. Tenemos participantes de Chile también hoy, así que bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. La agenda, un poco antes de arrancar directo de lleno con las preguntas y respuestas, que vamos a dar el espacio, eh, como ahí bueno, como se dice, la sesión de preguntas para que pregunten todo lo que quieran. Antes vamos a hacer una breve introducción contando por qué dar cursos online y eh, después vamos a hablar un poquito del coronavirus, una situación que claramente está afectando a todo el mundo, así que nos, nos, nos pega todo de lleno. Y después entramos de lleno con la ronda de, de preguntas, van a poder preguntar lo que quieran. Y después tenemos un pequeño regalo para los participantes. Así que les recomiendo que se queden hasta el final. Eh, es solo para los valientes. Así que al final se van a enterar bien de, de qué se trata. Cualquier pregunta que ustedes ya quieran ir, eh, buenísimo, Javier, bienvenido y gracias por confirmar ahí lo de la imagen. Cualquier pregunta que vayan teniendo, la pueden ir haciendo en el, en el chat y nosotros después vamos a ir eh, respondiendo las pregunta, ¿sí? Eh, el tema hoy es cómo dar cursos online. Bueno, ¿por qué dar cursos online? Esa es la gran pregunta. Este es un dato, está en inglés. Cuando alguien lo ve, probablemente ustedes digan, ¿y esto a mí, ¿en qué me influye o qué me importa? La, el mercado global, la industria global de EdTech, que es la educación, donde gran parte de la educación está el tema de lo que es online, en 2019 tuvo un récord de inversión por 18 billones de dólares. Es una locura, es incalculable para todos nosotros, es un número gigante, pero ¿qué vamos con esto? En el 2019 fue una inversión gigantesca. Hoy en día todo lo que es educación está teniendo un rebrote y un crecimiento mucho más fuerte, de lo que se dice un 10x, pues se multiplica por 10 el crecimiento, porque dio si un fenómeno social a raíz del coronavirus que es gente que estaba en contra de la educación online o de los cursos online dice bueno, mira, hoy en día es la única forma que tenemos de dar educación. Entonces, por ejemplo, casi todos los colegios del mundo y casi todas las universidades del mundo se vieron obligadas a dar cursos online. Entonces, acá se acaba de romper una barrera que para muchos, para muchas personas era una barrera que era o sea, de generacional, que era muy difícil el cambio, que iba a pasar mucho tiempo antes de que sea una cosa así. Bueno, hoy el coronavirus derribó esa primera barrera y lo que hizo es a ayudar a un montón de personas que no se animaban al online a que tengan que pasar sí o sí al online. Es momentáneo, es una etapa, sí. Pero lo bueno es que acá ya quedó un precedente de que se puede hacer mal o bien. Hay que mejorar ciertas cuestiones, pero se puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista decimos, hay que subirse a la ola de dar cursos online porque es algo que ya venía pasando, pero esto le da un empujón muy fuerte a, a la industria en general, ¿sí? sí un segundo, no pasa el slide. Uh, ahí está. Coronavirus. Después, entras, o sea, saliendo, que ya es una industria súper interesante, entramos en la etapa que estamos viviendo todo el mundo, que es el coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, acá tenemos un mensaje de prolongan la cuarentena. Constantemente en distintos países, en distintas ciudades, se están tomando distintas decisiones, pero bueno, generalmente en todo se está extendiendo la cuarentena, más de lo que venía previsto. Por ejemplo, al principio en Argentina era por 15 días, después se fue extendiendo un poco más. En todos los países está pasando lo mismo. Y tampoco tenemos una noción certera de cuándo efectivamente se va a levantar la cuarentena. Por ejemplo, si vemos casos de España o Italia, están de a poquito empezando y ellos arrancaron mucho antes que nosotros. Entonces, ojo con decir, no, la cuarentena termina el 27 de abril. Porque, por ejemplo, acá... Eh, ya le dieron una primera prórroga y es muy probable, ya se está empezando a hablar, de que le vuelvan a dar otra prórroga más el 27 de abril. Entonces, nosotros recomendamos, no hay que quedarse eh, solo con la situación del 27 de abril, levantan la cuarentena y después sigo vendiendo cursos online. ¿Por qué? Acá venimos con el título que está en el medio, que es un poquito mal, pero bueno, no importa. No, no me imagino que lo, lo van a entender. Que es un título de la Nación que salió esta semana. Coronavirus, ¿cómo será? ir al gimnasio, al shopping o comer afuera después de la cuarentena. Esto es algo que también estamos haciendo mucho hincapié. Lamentablemente, por ejemplo, en el inferior sur, estamos entrando en invierno, eh, o sea, estamos en otoño, falta para el invierno, y eh, generalmente estas enfermedades como el coronavirus y más van a tener un impacto mucho más fuerte en el invierno. Entonces nosotros lo que decimos es, más allá de que el gobierno decía levantar, después ten, también hay que tener en cuenta... O sea, para los cursos. Después hay que tener en cuenta que hay gente que va a decir: mira, yo la verdad eh, no sé si estoy para ir a tomar un curso en una aula eh, cerrada con 10 personas más. ¿Qué restricciones vamos a tener? Por ejemplo, en los restaurantes, gimnasios, etcétera, están imponiendo restricciones de que tiene que haber un metro y medio o dos metros entre personas, que tiene que haber ventilación, un montón de reglas que la realidad es que al negocio de los cursos presenciales, le va a hacer, eh, no le va a ser fácil adaptarse rápidamente a esta situación. Entonces nosotros decimos, ojo, no solo hay que mirar cuándo van a levantar la cuarentena, sino también cómo va a ser el después de la cuarentena, porque la realidad es que, lamentablemente, porque no, 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 yo creo que va a cambiar para todo el mundo, las cosas van a cambiar. Este año, los próximos 12 meses, 18 meses, las cosas van a tardar en volver a la normalidad y hay que, hay que ver si esa normalidad va a ser la misma de antes. O quizás una nueva. Pero bueno, la idea no es ser catastrófico, no ser pesimista, sino es estar alerta y eh, analizar el escenario para ver cuáles son las, las, las cuestiones que tenemos por delante. Después, entrando en lo positivo, si venimos para acá, pónganme un comentario, así yo me doy cuenta de que seguimos online y que está todo bien, porque hoy en día las conexiones de internet van bien, se cortan. Así que les agradezco si, si, si pueden ir poniendo algún comentario. Ventajas de dar cursos online. Mercado amplio. Y acá a nuestros clientes de Curselo, nuestros usuarios ya lo saben esto porque lo venimos diciendo todo el tiempo. Hoy en día dar cursos online no significa venderle al mundo. Hoy en día dar cursos online, al menos durante estemos en el periodo de cuarentena, significa poder darle cursos o clases a nuestros alumnos actuales. Entonces, nosotros decimos... Tus alumnos actuales hoy tienen la necesidad, tienen ganas de hacer tus cursos, te conocen, están aburridos en la casa, probablemente en muchos casos, y quieren hacer los, O sea, quieren, quieren recibir tus contenidos, quieren recibir, quieren aprender de tus conocimientos. Genial, gracias ahí por los comentarios. Entonces, lo que decimos, ¿por qué dar cursos online? El primer paso es para atender a tus alumnos actuales. O sea. No pienses todavía en la sofisticación de venderle al mundo, voy a tener clientes en todo el mundo, porque la realidad es que, genial, gracias ahí Javi también, la realidad es que eh, hoy los, las personas que dan cursos en todas, las ciudades del mundo, en todas las ciudades del mundo están con la misma problemática, que es eh, cómo atiendo a mis alumnos. Entonces la oferta de cursos online está creciendo en todos lados. Y lamentablemente los que no se logran adaptar, quizás estén perdiendo alumnos porque sus alumnos van a consumir esos contenidos online de otras personas. Después, más adelante, como segundo paso, ya podemos hablar también de conseguir nuevas audiencias. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes en Argentina que antes daban cursos presenciales porque no se animaban al online y los daban, por ejemplo, en Capital Federal, en algún barrio puntual, y hoy en día descubrieron que tienen un montón de clientes adentro del país, en distintas provincias, en distintas ciudades, que antes no podían consumir esos contenidos, esos cursos. Hoy en día, gracias a que ya están haciéndolos online, están llegando a esos alumnos que eh, tenían ganas de hacer sus cursos, pero todavía no, o sea, no tenían forma de, de, de acercarse presencialmente al lugar. Después, ¿qué ventajas tiene dar cursos online? Hoy estamos en un periodo puntual, pero a futuro, eh, si uno logra tener esta gimnasia y logra ser bueno dando cursos online, la ventaja que tenés es que tiene menos costos generalmente, tiene menos costos fijos. Buenísimo, Indio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, probablemente no tenés que alquilar un espacio, los materiales que necesitas van a ser menos, eh, hay distintos formatos para eh, cómo implementar esto online. No tenés costos de transporte, tus alumnos tampoco. Entonces, esto, esto te va a dar a vos un ahorro en costos, que nosotros siempre decimos, si podés ahorrar en costos, en vez de, de, de gastártelo en otra cosa, trata de invertirlo en marketing. El marketing es algo que se descuida mucho, y más en épocas de crisis. Y generalmente cuando hay estas crisis hay oportunidades para hacer mejor marketing porque muchas compañías dejan de hacer marketing. Entonces el espacio en el marketing digital eh, es, por ejemplo, para 100 personas. Entonces, si se bajan personas, vos vas a ocupar más espacio. Por eso siempre recomendamos en estas épocas mínimo mantener la inversión en marketing y si no, aumentarlo un poquito más. Después, seguimos con los beneficios de dar cursos online. Porque te genera oportunidades. Hoy tenés oportunidad de generar nuevas audiencias, puedes probar nuevos cursos. Antes, por ejemplo, vos tenés, si tenés que armar un curso presencial, tenés que convocar a 10 personas, etc., tiene un costo que por ahí decís, mira, esta temática nueva la pruebo más adelante. Y el más adelante ya sabemos que generalmente no es nunca. Entonces, en el online, vos pues puedes rápidamente grabar, crear contenidos para un curso online, probarlo. Y eh, ver cómo va. Y la realidad es que no lo puedes dar una vez, o sea, lo puedes mejorar. Vos lo grabás, lo editas, vas mejorando los contenidos, sacás lo que nos sirve, eh, profundizás más en los contenidos donde ves que los alumnos tienen, tienen eh, mejor feeling o, o, o mejor atracción. Y después, otra cosa interesante de los cursos online es que generan una fuente de ingresos pasivos. ¿Qué significa? Significa que vos todo el trabajo duro lo tenés que hacer en un momento. Y después de que hiciste ese trabajo duro, viene lo que se llama ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque vos pones a la venta ese curso y haciendo mínimos o, o, o determinados esfuerzos de marketing, vos lo que podés hacer es tener una fuente de ingresos de gente que va a ir consumiendo esos cursos, porque vos ya no lo tenés que dar, como en el presencial que lo tenés que volver a dar constantemente, sino que en el online lo diste una vez, es un trabajo muy fuerte, muy grande, los que ya lo están haciendo ya lo saben, pero es un, es un esfuerzo que lo haces en una vez. Y después es un ingreso y es algo que vos lo puedes volver a vender constantemente sin tener que dictarlo nuevamente. Y después esto mismo también te genera más tiempo libre. ¿Por qué? Porque en el online es más fácil organizar tu agenda, es más fácil organizar tus cursos. Una vez que ya realizaste y dijiste, bueno, mira, esta semana yo voy a hacer todos estos contenidos para el curso, los grabo, los edito, etc. Después hay muchas herramientas para automatizar todo lo que es, por ejemplo, el proceso de que se inscriban los alumnos, que les llegue el mail, por ejemplo. Todos los que se inscribieron, los que se inscribieron a través de Academia Curselo hoy, yo sinceramente lo único que hice fue configurar el evento, poner el link para que ustedes entren al vivo, y eh, automáticamente ustedes cuando se inscribieron recibieron el mail por correo para entrar ahora y, y, y ver el webinar en vivo. Yo no tuve que hacer absolutamente nada, sino configurar el evento la primera vez y listo. Ahora venir a dar el, el, el vivo. Bueno, y acá hacemos hincapié de vuelta con el coronavirus. Hoy estamos viendo una situación particular. Lo que, lo que queremos reforzar con esto es: ojo, las personas, tenemos muchas personas que están diciendo, cuando se levante la cuarentena vuelvo a dar cursos presenciales, no me voy a meter en el online. Eh, la verdad que no tenemos certeza de cuando, cuando se levante efectivamente la cuarentena. Eh, en distintos países de Latinoamérica eh, se están dando situaciones difíciles. Eh, en algunas más, en otras menos, pero el panorama viene siendo complejo. La idea no es no ser alarmista, pero el panorama viendo, viene siendo complejo. Y después, por otro lado, lo que decíamos, acá ponemos una foto que la sacamos de, de, de un país en Europa, donde hoy la realidad es ver a la gente con barbijos en la calle. Entonces, esto ya estamos viendo que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires está pasando que es obligatorio el uso de barbijos. Eh, hay que ver cómo impacta esto a, a los cursos presenciales. Por eso, ojo y eh, hacemos estos contenidos porque queremos que se animen a dar cursos online, queremos que hagan la prueba y queremos ayudarlos. Bueno, acá si les parece, fui súper rápido, súper breve, la idea no es robarles tiempo. Eh, no sé si tienen preguntas puntuales para que vayamos viendo y, y, y respondiendo acá en la comunidad. Si hay personas viéndonos a través de Facebook, les quiero recordar por, la, por las dudas de que se hayan sumado tarde, de que para hacer las preguntas, eh, por un problema de, de técnico que suele pasar en los vivos, tenemos que hacer las preguntas por, por YouTube. Así que si pueden, por favor, súmense al, al canal de YouTube para hacer las preguntas. Bueno, no sé si o no hay internet o nadie tiene ninguna consulta. Anímense, este es el momento. Pueden preguntar lo que quieran: Zoom, virus, ataques de hacks, eh, Google Meet. Si no, pueden comentarme si ya están dando cursos, todavía no. Bueno, buenísimo. Ahí entraron algunas preguntas todas juntas, así que se ve que estaba buenísimo. Mil gracias. Eh... Vamos a ir respondiendo. A ver, así lo ven todos. Acá tenemos una pregunta de Javier. ¿Cuál es la duración ideal de cada módulo en un curso? La realidad es que esto depende mucho de eh, el tema que den, los contenidos que tenga el curso, el público al que estén apuntando, pero como recomendación general nosotros decimos, en lugar de dar un curso, por ejemplo, de 60 minutos, en un video entero de 60 minutos, siempre conviene recortarlo por módulos. Tratemos de que en lugar de tener un video, por ejemplo, de 60 minutos, tener, no sé... Eh, Videos de 10 minutos, videos de 5 minutos, videos de 2 minutos, videos de 1 minuto. No se asusten por tener duraciones cortas, al contrario. Si quieren, hagan el ejercicio de poner un cronómetro y eh, entender lo que dura en 3 minutos, por ejemplo. 3 minutos es un montón de tiempo cuando alguien tiene que prestar atención a algo. Entonces, un video largo es muy difícil de seguir. Es mucho más fácil si está cortado en módulos, eh, en varios videos cortos. ¿Sí? Así que, más allá de la duración completa del curso, siempre recomendamos, si se puede cortar, hay contenidos que obviamente no se pueden cortar porque tienen que ser un hilo, pero eh, si se puede, tratar de cortar los videos, en, en los, los videos en, perdón, los módulos en videos cortos de minutos eh, y que vayan siguiendo un hilo, los videos. Puede tener un hilo conductor, por ejemplo, de títulos eh, o armar una playlist, depende de dónde des ese curso. Eh, siempre la, la, lo, lo mínimo posible. Después, acá tenemos un comentario de Lisandro, espectacular. Yo estoy dando cursos eh, por Facebook. Sí, totalmente. Facebook Live es una herramienta súper potente. Nosotros estamos transmitiendo este webinar directo en un, en un grupo que tenemos privado de, de la comunidad de creadores. Eh, si quieren, después pueden sumarse. Eh, nos buscan como comunidad de creadores y ahí van a ver. Eh, todos temas referentes a, a personas que quieren dar cursos. Genial, eh, la plataforma Facebook Live, Facebook Live es súper potente y te permite dar el video en vivo, después lo puedes tener grabado, los alumnos pueden participar, pueden hacer preguntas en vivo o responderlas, se pueden mostrar las, las, las preguntas, realmente es una herramienta súper recomendada para arrancar. Y, 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 y no por eso significa que no sea súper profesional. O sea, para arrancar está buena y, y para profesionales es sumamente potente. Bueno, acá tenemos una pregunta bastante interesante. Indigo Cosmética. Necesito una plataforma para dar cursos online. Depende para qué. Hay distintos tipos de plataformas y aplicaciones. Por ejemplo, eh, YouTube es una plataforma que se usa para hostear videos y también para dar eh, videos en vivo, como estamos haciendo ahora. Entonces, hay plataformas que están totalmente integradas, eh, donde uno puede hostear los videos, hostear la, la, la inscripción de los alumnos, etc. Eh, en sí, para dar cursos online, lo que necesitas es tener los contenidos grabados o eh, en una plataforma si los das en vivo. Y algún mecanismo mediante el cual tus alumnos se puedan inscribir. Por ejemplo, yo cuento el caso de Curselo. En Curselo nosotros lo que tenemos es, nosotros recomendamos alojar los contenidos en Vimeo o en Vimeo. Y eso te va a generar ciertas configuraciones de privacidad que están muy buenas porque vos podés poner que el video esté, o sea, no, no esté abierto al público totalmente, sino que cumpla di, distintas, distintas cuestiones de privacidad. Y cargándolo en Curselo vos creas todo un método de inscripción donde el alumno se puede inscribir y puede ver la fecha en la cual vas a dar el curso, etc. Y automáticamente cuando paga, a vos eh, no tenés que hacer nada, automáticamente le envía toda la información al alumno para que pueda acceder a ver esos contenidos en vivo. Entonces, eh, nosotros el mix de, de curselo más vimeo eh, nos está funcionando súper bien. Después también lo puedes usar como con otras plataformas, como por ejemplo hoy hicimos este Facebook. Eh, este YouTube Live y Facebook Live, con Curselo, el video lo estamos, o sea, estamos utilizando esta plataforma para lo que es el video el contenido online, y eh, todo el resto de la inscripción, el pago, etcétera, lo resolvimos a través de, de Curselo. Buenísimas preguntas, geniales, ¿eh? mil gracias, espectacular. ¿Qué herramientas recomendás para hacer los cursos online? Como decía recién, depende mucho de la experiencia que uno tenga dando cursos online y lo que quiera hacer. Si estás arrancando, nosotros recomendamos, como, como regla general en Latinoamérica, arrancar por contenidos grabados. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, vieron a mí me pasó. Esto está transmitiéndose en simultáneo en nuestro grupo privado de Facebook y también en YouTube. Y desde la plataforma en la que estoy trabajando hoy en día por un problema de, de, de sistemas que tienen. No estoy pudiendo levantar los mensajes que mandan a través del de, de, de Facebook. Entonces, este ya es un problema técnico que yo ya arranqué la clase, arranqué el curso de hoy, arranqué el webinar, y no lo puedo solucionar en vivo. Entonces me está generando una problemática eh, que, 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 chao, ya, ya estoy muerto ahí. Entonces, si es para arrancar, siempre recomendamos grabar los contenidos para que no pasen estas cosas. Otro punto importante, y más hoy en día con el coronavirus que está todo colapsado. Internet. Internet en Latinoamérica está funcionando bastante mal antes del coronavirus y ahora con el coronavirus muchísimo peor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno da un curso en vivo, tenés que tener buena calidad y buena conexión. La persona que da el curso, como, tan, como cada uno de los alumnos que está participando. Si yo tengo mal internet, todos los alumnos van a tener una mala experiencia en un curso en vivo. Si alguno de los alumnos tiene una mala conexión va a estar tarde se le va a cortar el video va a escuchar entrecortado mil problemas eh, que hacen que la experiencia sea mala y de ahí también mucha gente ya nada, los cursos online son malísimos entonces el contenido grabado vos lo grabas te aseguras de que la calidad está bien lo editas lo puedes subir a un servidor de hosting de video como Vimeo o como YouTube no recomendamos YouTube para contenidos pagos porque es muy fácil robar los videos que están subidos a YouTube si no puedes usar ahí como decía Lisandro un grupo de Facebook privado donde subís los contenidos grabados o haces directamente el vivo en esa, en esa comunidad privada. Pero bueno, siempre recomendamos el grabado porque el tema este de Internet. Si tenés resuelto eso y te querés animar, hay plataformas para dar cursos eh, en vivo: YouTube Live, Facebook Live, eh, Zoom, Google Classroom. Microsoft Teams, eh, hay distintas herramientas. Si querés después me puedes escribir un mail a juanpablo.curcelo con alguna duda puntual y, y también la respondemos. Bueno, buenísimo. Eh, Learning Online, ¿qué plataforma recomendás para subir videos? Recién hablé un poco, pero voy de lleno con, con, con esta pregunta. Si los contenidos van a ser gratis, recomendamos YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube... Funciona como Google, es un producto de Google. Tiene una comunidad, tiene una llegada orgánica y paga muy grande. Tu video, si logras hacer buenos contenidos y tienen buena interacción con la gente, rápidamente se va a empezar a difundir de, 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 a, a gente que antes ni llegabas. ¿Qué pasa? Si el contenido no es gratis, recomendamos Vimeo. Después hay otras plataformas, pero son complejas y caras que no, no valen la pena, como Wistia, etc. Pero volviendo a lo de Vimeo. YouTube no tiene buenas, tiene formas de hacer contenidos privados, pero no son 100% efectivas. Y por otro lado, también hay, como YouTube es muy popular, hay muchos productos muy fáciles donde vos entras en una web, pones el link de YouTube, te descargaste el video en 10 minutos. Entonces, para cuestiones de cursos pagos, donde no querés que el contenido esté circulando por cualquier lado, cualquier persona acceda, recomendamos pasar a Vimeo. En Vimeo. Y, y puntualmente en los planes pagos, eh, tiene configuraciones de privacidad que son óptimas. Por ejemplo, puedes determinar que la privacidad, sea, la privacidad eh, te sirva para que el video, no lo, o sea, se vea en determinado sitio, etc. Eh, Vimeo es muy superior para lo que es contenidos pagos, siempre recomendamos eh, esa alternativa. Acá vemos una pregunta de Indio también. ¿Puedo subir los continuos directamente a YouTube y la voy a asociar ya con la, seg ah, con la segunda, que es cómo programar un vivo? Vuelvo con la anterior, perdón. ¿Para subirlos en YouTube? Sí, puedes subir directamente en YouTube y es muy fácil la configuración. Eh, probablemente arriba tengas un, cuando estés logueado con, con, con la cuenta que corresponda, es un lugar que dice ir en vivo o subir los videos y directamente ahí los, los puedes subir. Romy, esta pregunta también. ¿Cómo programar un vivo en YouTube? Eh, YouTube hoy en día es bastante limitado con las funcionalidades que tiene. Antes había algo que se llamaba Hangouts On Air, que era, que era un producto que nosotros usábamos. Estábamos chochos, pero Google lo dio de baja. Eh, para programar un vivo es súper fácil. Tenés que ir como que vas a cargar un video y en lugar de ponerle que vas a cargar un video o subir un video, tiene una opción que dice ir en vivo. Cuando entras ahí, puedes programar que en lugar de ir en vivo ahora, programarlo para una fecha determinada en el futuro. ¿Qué ventaja tiene eso? Que ya te da un link, que ese link va a ser en el cual vos aparezcas en vivo. Por ejemplo, nosotros este link lo generamos hace tres días y eh, ya lo teníamos para enviárselos hace tres días a ustedes cuando se inscriban. ¿sí? Eh, denme un segundo, voy leyendo algunas preguntas más. Es haciendo vivos que después los guardo. Ahora me de qué manera se puede hacer más interactivo el vivo. Bueno, acá voy a cerrar un aviso del antivirus, cosas que pasan en los vivos. Y vuelvo a lo de Lisandro. Eh, más interactivo un vivo. Eh, por ejemplo, en Facebook, si lo estás dando en Facebook, tenés oportunidades de, de, de ver y responder comentarios eh, que van haciendo en vivo. Eh, hay funcionalidades puntuales. Después, si querés escribirme de vuelta a juanpablo.com y la vamos viendo puntualmente para, verlo, para resolverlo desde Facebook. Si no, puedes utilizar plataformas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos StreamYard, donde vamos levantando los mensajes de distintas plataformas, podemos mostrarlos en la pantalla, como ustedes lo están viendo ahora, y responder las preguntas. Esto también se puede hacer directamente desde Facebook. Así que eh, no hace falta entrar en gasto o, en, o invertir en otra plataforma. Desde, desde Facebook se puede, se puede hacer. Mismo si quieren hacer un interactivo gratis en Instagram, eh, haciendo un vivo en Instagram, tienen que hacer que la, que la gente haga preguntas. Hay un iconito de preguntas. Entonces, cuando la gente va haciendo las preguntas ahí, ustedes después las pueden mostrar en la pantalla para ir respondiendo en vivo y generar esta, esta interacción con los alumnos. Indigo Cosmética. Pregunta si eh, Curselo podría hacer la plataforma totalmente. Eh, estamos encantados, nosotros la verdad que venimos desde que arrancó la cuarentena, eh, el equipo de Curselo está laburando más que nunca, no nos tomamos fin de semana, no nos, no nos tomamos feriados, así que sí, estamos súper contentos, está creciendo un montón la cantidad de usuarios, eh, ojalá utilices Curselo para, para comercializar los cursos. Eh. Buenísimo, a ver si tienen algunas preguntas más. Eh, ya para no robarles tanto tiempo, aprovechen, avísenme si, si quedó alguna duda también sobre lo que fui respondiendo. A veces hablo rápido, me encanta y me apasiona el tema. Así que avisen. Bueno, acá tenemos una pregunta de Romy. <coughs> ¿Cómo mejorar la seguridad de Zoom? O existe una app más, eh, más segura y gratis. Bueno, acá hubo un tema con Zoom, que, que es una plataforma que ya, ya se había conocido hace bastante tiempo, que pasa no era tan popular el tema de, de los vivos, que Zoom había tenido problemas de ciberseguridad. La realidad es que hay distintos tipos de herramientas dependiendo de las necesidades que tengas. Hay herramientas que son más viejas, que entran dentro del grupo. Que nosotros catalogamos como las, de, de, para, las de, para descarga, que son Zoom, eh, Webex, GoToMeeting, son plataformas que están buenísimas para dar cursos en vivo, pero la problemática que tienen es que tanto vos como el alumno tienen que descargar un archivo e instalar un programa. Entonces, esto genera lo que se llama fricción. La fricción son cosas que vamos poniendo entre nosotros y el alumno para eh, que se le haga más difícil a la persona tomar el curso. Entonces, no sé, veo muchas personas hoy en día, uy, no, me tengo que descargar un archivo, lo tengo que instalar, no sé cómo hacerlo. Zoom tiene esa cuestión. El tema de seguridad, la verdad es que eh, Zoom está bastante bien. Hay otras plataformas que, que, que se están poniendo de moda, como House Party o Jitsi, eh, que la realidad es que son eh, empresas muy chiquitas que han crecido de golpe y generalmente tienen gaps de seguridad. Eh, que son difíciles de solucionar porque no los tenían previstos, nadie tenía previsto semejante uso de estas tecnologías. Nosotros, como, como reemplazo de Zoom, depende de la interacción que tengas que generar con, con tus alumnos. Eh, está, por ejemplo, Google Classroom o Microsoft Teams. Microsoft Teams, tenemos experiencias de clientes nuestros que la están usando, está funcionando súper bien y tiene bastantes, eh, bastantes eh, temas de seguridad resueltos. Por sobre Zoom. Pero, ¿qué pasa? Tampoco son aplicaciones que sean totalmente gratuitas y accesibles. En los planes gratis, siempre todos tienen limitaciones. Eh, en el caso de Teams, eh, no sé, no me acuerdo bien la cantidad de alumnos y demás, pero si tienes un grupo chico de alumnos, eh, puedes usarla. Después, Google Meet también es otra herramienta. La recomendamos muy por encima de Hangouts. Hangouts es una aplicación que es para chatear con amigos. Google Meet. Entra dentro del grupo de G Suite. Eh, durante el periodo de cuarentena la pueden probar gratis. Eh, en muchos casos también, si ustedes son un centro educativo, busquen programas porque todas estas empresas tienen planes para entidades educativas. Entonces, por ejemplo, creo que Microsoft Teams, no sé si tiene planes gratis para centros educativos, eh, Google Meet hoy está haciendo lo mismo, Google Classroom lo mismo. Y les recomiendo que la prueben, no pierden nada. Eh, Romy, no sé bien cómo es tu caso puntual, pero. Eh, estoy leyendo, perdón que me, que me pierda. No sé cómo es tu caso puntual, pero eh, depende de la cantidad de alumnos y demás. Puede ser eh, Google Meet o puede ser Teams, por ejemplo. Eh, bárbaro, bueno, muchas gracias por los comentarios. No estoy publicando todos, ustedes los están viendo ahí en el chat. La verdad que, que estamos súper contentos, vemos un montón de personas. Bueno, voy al regalo, pues ya me olvidaba. Eh, si tiene alguna pregunta más, igualmente después podemos volver a, a, a verla. El regalo es para, eh, bueno, acá una frase de, de, de Darwin, que la, la, la pusimos porque creo que tiene más vigencia que nunca, eh, que es súper famosa, súper vieja, hoy se está escuchando en muchos lugares. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino quien mejor se adapta al cambio. Hoy estamos siendo forzados a un cambio, estamos obligados a salir de la zona de confort. No tengan miedo, hay que animarse. La verdad que el costo de animarse es muy bajo hoy en día. Eh, lo que tenemos por ganar es muy grande versus lo que tenemos por perder. Entonces hay que animarse al cambio. Eh, vemos clientes muy grandes que les está costando muchísimo esta situación y están diciendo, no, voy a esperar a que termine la cuarentena y vuelvo al presencial. Como dijimos hoy, ojo, eh, no es ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más grande el que sobrevive, sino quien se adapte mejor a este cambio que, que estamos viviendo. Bueno, otro ejemplo de los vivos, me está costando pasar el slide. Ahí está. Como regalo, tenemos para todos los que se sumaron hoy y los que aún no se animaron, eh, invitarlos a participar del Desafío Curselo. El Desafío Curselo es un curso que creamos de cinco días. Eh, la verdad que le pusimos un montón de esfuerzo. La idea es mejorar ese contenido constantemente. Así que si tienen algún comentario cuando lo hagan o los que lo hicieron, eh, escríbanos y coméntennos. Nuestra idea siempre es, es, es mejorar y, y darles los mejores contenidos. Eh, para entrar. O sea, lo lanzamos hace 20 días nomás, ya se registraron y lo completaron más de 150 personas. Ya estamos viendo cómo personas que no daban cursos online vieron el curso, se envalentonaron y ya arrancaron a full a vender clases y cursos online. Eh, así que los, los, los invitamos a que se sumen al Desafío Curselo. Para ingresar tienen que ir a esta web que es bit.ly barra desafiocurselo2020. Después a todos los que se anotaron les vamos a enviar igualmente el, el, el link por si quieren participar. Eh, genial, bueno, muchísimas gracias, espectacular que les sirvió el contenido. Si no lo hicieron, les recomiendo que se anoten en el desafío cursielo, es un contenido mucho más largo que esto. Vemos temas que van generales desde cómo plantearse un negocio para dar cursos online, o sea, no es simplemente prendo una cámara y me grabo, como, 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 como a veces uno suele pensar, sino siempre conviene... Eh, nada preparar el estudio preparar los materiales preparar las herramientas eh, etcétera este curso les va a ayudar a eso y le digas vamos a ir vamos a ir lanzando nuevas unidades nuevos módulos o cápsulas cortas digamos con temas puntuales eh, Lisandro buenísimo eh, prometo que no, no está con el equipo de Curselo, ahí nos pregunta cómo funciona Curselo, parece orquestada la pregunta bueno, Cursilo es una plataforma que nació eh, puntualmente para darle soluciones a personas que se dedican a dar cursos. Nuestro foco en los últimos años fue enfocarnos totalmente en el presencial, porque entendemos que la experiencia presencial es muy superior a la online, pero la realidad es que también nos vimos afectados ahora por el tema de los cursos online. O sea, hay una realidad hoy que no se pueden dar cursos presenciales. Entonces, la mejor experiencia pasa a ser la online. Entonces, ¿cómo hacer esa experiencia mejor? Nosotros en Cursilo tenés una plataforma que consta básicamente de dos partes. Por un lado, tenés un módulo de, 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 de administración o back office, que es como si fuese tu sistema de gestión, donde ahí vas a entrar y vas a poder crear tus cursos, crear la fecha del curso, cargar los contenidos, cargar el título, cargar una imagen, si es online, cargar el link donde el alumno va a tener que entrar a consumir ese curso, eh, etcétera. Una vez que vos creás y cargas tu agenda, de modo administrativo, al mismo tiempo cada instituto tiene su perfil online. Por ejemplo, cursielo.com.ar barra... /eh... Eh, perfecto. Entonces, al mismo tiempo que vos estás planeando tu agenda y manejando tu sistema administrativo, estás publicando tus cursos en una página web donde tus alumnos van a poder ir a ver cuáles son los cursos que tenés en agenda y eh, cuál es la próxima fecha, cuánto cuesta, etcétera, y anotarse. Directamente cuando se anotan, van a poder pagar online. Nosotros creemos también en un concepto muy fuerte que es el de la inmediatez. Una persona cuando tiene ganas de hacer un curso, tiene que tener los contenidos para, para es como en un restaurante, tenés que ver la carta y ver todo para tomar una decisión. Entonces, tenés que tener el título del curso, la imagen del curso el cronograma, la agenda del curso, quién es el instructor, el precio, la fecha, etcétera. ¿Viste todo? ¿Te gustó? Pagás online. O sea, creemos en la inmediatez. Si esa compra no se da en el momento, ¿por qué? Por ejemplo, no está publicado el precio, no está publicado la fecha, si tiene una fecha de inicio, eh, tiene, un, tiene un, lo que se llama un call to action, un llamado a la acción que no es efectivo, como por ejemplo, mandame un mail si querés más info o mandame un mensaje si querés más info. No. Hoy eso no existe en Internet. Lo que se llama el e-commerce, que es el fenómeno mundial que está avanzando y se está comiendo todo, es las personas tienen que tener a disposición todos los elementos para realizar la compra en el instante. Esa es la magia y ese es el gran éxito del e-commerce, poder comprar en el instante. Entonces, con lo te damos todo para que vos logres hacer eso con tus alumnos. Y después, cuando un alumno hace una compra, hace una reserva, hace un pago, automáticamente sin que vos hagas nada, Va a aparecer en tu listado de inscriptos. Entonces, pues ya vas a saber que para determinado curso, por ejemplo, que es la semana que viene con 10 cupos, eh, ya se anotaron 8 personas. Y obviamente, el sistema, cuando el curso está agotado, va a identificar que está agotado y va, va a indicarle a los alumnos que ese curso ya no está disponible para comprar, pero que se pueden anotar en una lista de espera para recibir información cuando haya una nueva fecha de ese curso. Nuestro concepto es no pierdas alumnos. O sea, Sabemos el esfuerzo gigantesco que es llevar tráfico de alumnos hacia tu web, hacia tu lugar. Y que si ellos no compraron, que se anoten en una lista de espera. Pero nunca hagas que el call to action sea escribir un mail, pedirme información. Ahí lo estás haciendo trabajar al alumno y la verdad es que no quiere, quiere consumir. Entonces, hay que aprovechar ese, ese momentum. Buenísimo, ahí estoy viendo los mensajes. Espectacular. ¿Puedo participar de los cursos? Índigo. Eh, o sea, si los cursos ya tienen que estar grabados para, para subirlos en Curselo. No. Acá tenemos varias personas que se anotaron a través de Curselo para hacer el curso este, este webinar, que es en vivo, no es grabado. Eh, y la realidad es que ustedes se anotaron en la plataforma y automáticamente les llegó un mail con el link para entrar al vivo en este momento que inició hoy a las 11 de la mañana. Así que, no, eh, Curselo te da todas las herramientas que hoy necesitas para poder venderla a tus alumnos, que ellos vean tus cursos y que eh, puedan hacer el, 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 el pago en el momento. Eh, sí, Curselo permite personalización. Sí, voy a ver si me sale. Eh, Estamos en vivo, pero bueno, vamos a probar. Voy a entrar en un perfil de, eh, de, un, de un instituto, por ejemplo. Esta es una dirección que va a quedar para ustedes. Por ejemplo, ustedes eligen su dirección y es un perfil que les va a quedar para ustedes para siempre. Así que este es el link que van a tener de su instituto. Este link lo van a poder poner en, 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 en todos lados ustedes. Yo como estoy haciendo este vivo, estoy consumiendo mucho ancho de banda, pero por eso va a tardar bastante. Otra recomendación es, cuando den cursos en vivo, no hagan esto de entrar a consumir internet porque es malísimo, o sea, les va a complicar mucho la, 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 la charla. Acá, por ejemplo, este es el, el perfil que tiene un instituto donde... Acá pueden ustedes poner su logo, el nombre de ustedes, descripción, todos sus contactos a sus web, redes sociales, teléfonos, mail. O sea, nosotros confiamos tanto en nuestra plataforma que podemos, o sea, decimos que ustedes pongan toda la información que quieran eh, sobre sus cursos. Acá los alumnos llegan, ven los cursos que hay disponibles en agenda, los que estén, los que estén actualmente a la venta. Y cuando hacen clic en la tarjeta, nosotros esas, esas imágenes les llamamos tarjetas eh, sociales, van a poder tener toda la información acá para realizar la compra. Ven de vuelta cómo se llama el taller, quién lo organiza, imágenes. Eh, disculpen que va lento, pero me está costando un poquito. Acá van a poder comprar eh, directamente para hacer el curso. Acá tienen toda la información y cuando ponen continuar... Acá les va a pedir que carguen todos los datos del alumno y eh, pueden pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o dinero en cuenta de mercado pago en Argentina y en otros países hay otros medios, todos con, con, con Curselo. Para ver los precios, les recomiendo que entren en la página web. Eh, así no les robamos mucho tiempo a los que ya lo usan o, o por ahí no tienen tanto interés en eso. Eh, pueden entrar en curselo.com. Esa es la página global. Desde ahí acceden a, a, a Chile o Argentina. Si están en otro país, escríbanme a juanpablohorreo.com. Estamos en otros países que todavía no están en, en la web. Y ahí tienen los distintos costos para los distintos países y, y los distintos planes. Tenemos planes que tienen un abono mensual eh, y un costo de comisión muy bajo. Y tenemos otros planes que no tienen ningún costo de, de mantenimiento mensual y solo tienen un costo de comisión en el caso de que realices una venta o una reserva online. ¿Sí? Bueno, acá están las páginas web eh, nuevamente. Si quieren eh, escribirnos, pueden escribirnos a lola.curselo y si no a mi mail personal, no hay ningún problema. Eh, mil gracias por participar del webinar. La verdad espero que, que, que les haya servido, que se hayan llevado aunque sea, como digo yo. Si me llevo algo que me sirvió, un dato interesante, algo, ya está. Para mí valió la pena. Entonces, ojalá que ustedes hayan podido llevar, aunque sea un dato o algo que les sirva y que les ayude en este, en este proceso de migrar a dar cursos online. ¿sí? Muchísimas gracias a todos por, por participar, por estar ahí con las preguntas. Eh, y bueno, los esperamos en, en, en el próximo vivo que coordinemos desde Curselo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.